¿Ya vieron esto? Efectivamente, no solamente los ciudadanos ganamos, todo México y la democracia ganamos. Con la elección como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la ministra Norma Piña, no solamente ese fue el triunfo, no. Resulta que también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el magistrado Guillermo Valls, uno de los perseguidos de López Obrador, quedó en la presidencia. Empieza el derrumbe de López Obrador. Poco a poco, en este 2013, los ciudadanos hacemos posible la derrota del tirano. Paso a pasito. ¿No le parece?